Amazon. Ahí dice gratis. ¡Puta, qué ofertón! No, la verga, no olvídate. No mames, qué asco. Aquí decides que no se compren las cosas. Disco duro de 1 terabyte en 150 pesos. Tres dorilocos después. Es una película, ¿no? No, es una película. Ah, pues no mames, tenemos películas gratis. Huevo. Atrás. ¿Me pone esta elfa? Algunas horas atrás. Desde el primer video de Chachareos, comenté lo de comprar discos duros solo con el motivo de ver qué tenían dentro, ya que los discos duros que hay en las chacharas no lo prueban ni nada, en sí es un arriesgue total en toda regla, ya que de 10, 15 que compres solo te puede funcionar uno y pues sí, es una pérdida. Y ya lo vieron en el primer capítulo, compré como 5 discos duros y solo funcionó uno, y era de 160 GB, así que pérdida total. El día de hoy me aventuraré en el tianguis de la Torres en busca de consolas, accesorios y sobre todo discos duros. Sin más que decir, comenzamos. Muchos en mi canal de YouTube siempre me comentan que por qué dejé olvidados los tutoriales de Xbox 360 y todo eso. El día de hoy les quiero recomendar el canal de mi amigo iCrack65. En su canal prácticamente encontrarán algunos tutoriales, ¿no? De cómo iniciar perfiles, tutoriales de Xbox 360 y algunos links. También él suele subir cuentas de Xbox 360 y todo ese asunto, ¿no? Y nos ha cooperado con algunas para el canal. Así que si te gusta ese tipo de contenido, te recomiendo que te suscribas, estará el link aquí en la descripción. Por eso me... No mames, nada que ver con el otro día que venimos, güey. Ah, la madre, güey. Ya me tomo unas capturas. Ahora sí ya viene lo chido. Ya se puso muy cabrón de los dos lados. El martes que vinimos, esto estaba vacío. Y aquí había más o menos, ¿no? Y ahora de los dos lados está bien cabrón. De hecho, no sé si recuerdan el segundo capítulo de las chácharas, pero en ese capítulo se puede ver prácticamente vacío todo, se ponían entre calles. Y en el tercer capítulo, pues ahí se veía un poco más o menos, ¿no? Pero ahorita en el cuarto capítulo, miren ya nada más la grandeza. Y eso que todavía le falta un poco, ¿no? Ya veremos en unos meses cómo vuelve esto. ¿Qué son las chácharas? Muchos en los comentarios comentan, no vayas a esos lugares, que todo es de Roberto. Ladrón, te la conseguiste, papi. Lo que sí me gustaría que me lo hicieran a mí y... Vaya, es hora de aclarar todo eso. ¿Qué son las chácharas? Las chácharas son prácticamente la basura que todos nosotros desechamos. ¿Cuántos de ustedes no han tirado a la basura una consola, un televisor, una computadora? Porque las reparaciones son muy caras. Yo en mi caso llegué a tirar un PSP que funcionaba solo porque no lo pude volver a armar, de eso les estoy hablando de hace unos 10 años, y estoy completamente seguro de que llegó a parar aquí, y alguien que le supo lo compró, lo armó y le sirvió. A lo que quiero llegar, todo lo que se tira a la basura, hay gente que lo separa, y lo que se ve con un poco de ganas de vivir, lo separan y lo revenden a los chachareros. En pocas palabras, compran paquetes de chácharas que se separan de la basura, y no solo basura de México, sino también basura de Estados Unidos, y obviamente a la gente no le da tiempo para revisar cada cosa, ya que venden varias veces a la semana. Imagínate revisar 1000 cosas cada día, debe estar súper cabrón. Y obviamente no pueden estar revisando si funciona cierta cosa o tal cosa, qué es esta cosa, ¿no? Para dar un precio semejante. Por eso sale muchísimo mejor dar precio a ojo de buen cubero. Y obviamente hay ciertas cosas, ¿no? Como laptops, Xbox, algunas cosas que todo el mundo reconoce y dice, no, pues este es un precio estándar y siempre las vas a encontrar por esos precios. Y no me malentiendan, yo solo estoy defendiendo la sección de chácharas, ya que en los tianguis hay muchas secciones. La enciclopedia sería el de las chácharas. ¿Saben por qué? Porque viene cuando quiere y nunca sabes con qué mamada te va a ofrecer. De ropa, de tenis, de celulares, de cosas funcionando y demás. Y obviamente hay algunas de ellas que sí son cosas de Roberto.
Y no nos hagamos pendejos, muchos sabemos cuáles son esas secciones, más que nada las de celulares y también las de tenis. Así que sí, que si tú me estás viendo, te recomiendo no apoyar esos negocios, ya que por eso nos siguen robando en las calles y la verdad, eso no está chido. Como les comenté en el video anterior, en las chácharas siempre vamos a encontrar cajas de juegos, de Nintendo Switch, de Xbox One, solamente las cajas, incluso hasta de Xbox 360. El día de hoy encontramos una caja de Nintendo Switch, la estaba vendiendo en 100 pesos y quiero que, te reto que busques una en Mercado Libre, una caja de Nintendo Switch, y está en alrededor de 450 pesos, ojo, solo la caja con los plastiquitos. Así que sí, hasta eso para hacer una caja estaba muy buen precio. Para toda la gente que ve mis directos y demás cuando suelo transmitir en mi canal de YouTube, estuve diciendo ahí que iba a chacharear un día antes de que yo fuera ahí mismo. Unos seguidores me estuvieron diciendo que yo te veo allá, que no sé qué, a ver si te veo, y sí, me quedé de ver con un suscriptor y ahí nos estuve acompañando a chacharear. Él iba con el objetivo de encontrar un Kinect de Xbox One. Lo estuvimos buscando y la verdad es que no lo encontramos, y el único que encontramos, pues ya verán qué pasó. Él se fue con la finta de que lo encontraría al mismo precio que encontramos los otros dos, y pues sí, ahora ya veo que sí tuve mucha suerte en encontrar cada uno en 50 pesos. Y aquí decides que no se compren las cosas. El día de hoy venía con el motivo de comprar un cubo, ya que tengo los cables en casa, tengo el cable de corriente y el cable de video, los tengo todos. Así que venía con muchas ganas de comprarme uno a buen precio, en este caso me lo dieron en 100. Y como no estaba lleno de animales como el primero, lo revisé bien y dije, pues va, vamos, juega. Perdonen por la calidad de este video, pero es que estoy grabando con mi cámara de celular, mi webcam y la otra cámara no las tengo conmigo, pero chequen, aquí está el GameCube, ya lo conecté al cable de video y todo, y miren, chéquense nada más, yo lo probé y me saqué de onda, o sea, nunca esperé que estuviera funcionando. Lo que pasa es que nunca creí que fuera a funcionar si no me hubiera traído algún juego y algún control, pero en otro capítulo de chácharas, en el próximo, me voy a traer un control y me voy a traer un juego para probarlo, porque todo funciona correctamente, vean. Todo funciona muy bien, así que espero y salga perfecto. Así que en un próximo video vamos a dejar al 100 esta consola, así que salió muy bien la compra. Como ustedes saben, yo tengo muchas Xbox 360 que he comprado, que ya tenía y tal, pero tengo muy pocos controles. El día de hoy vine con el objetivo de por lo menos llevarme unos dos, aunque sea para piezas y arreglarlos yo en la casa en sí. Los controles que estaban ahí estaban demasiado mal, por la placa por dentro ya se veían demasiado mal, que los habían abierto muchas veces, unos ni siquiera coincidía su carcasa, estaban mal cerrados, entonces no compré ninguno. Decidí comprar unos que estuvieran jalando. Me vendieron los dos controles en 230 pesos, uno más caro que otro porque tenía la batería del carga y juega. 230 los dos controlillos, y uno trae pila recargable. Está chido. Lo que compramos también son controles. Miren, aquí tengo dos controlitos de Xbox 360. Lo que pasa es que no tengo una caja buena para calarlos. Tengo esta cajita que es genérica, pero como saben, la caja genérica, los que tuvieron 360 en sus tiempos, quedaban mal, ¿no? Entonces le tenías que apretar y ya jalaba. Vean. Más o menos así le teníamos que hacer nosotros, o modificar la tapita para que jalara chido. Entonces esto es lo que pasó. Aquí tengo otro control. Estos los compramos en 230 los dos, si no mal recuerdo. Miren, ahí está. Ay, es que tengo que apretar la tapita. Miren, ahí está jalando ya. Ya solo es cuestión de conseguir las tapitas. Pero este traía una pila recargable. Obviamente no trae carga. Ya solo es cuestión de cargar la pila.
Y pues salió chido. En sí, todas las compras que hicimos salieron bastante bien. También compramos esta fuente de Xbox 360. Es original. La reconocen por el clip. Aquí está el clip. Y pues sí, jala también. Jala muy chido. ¿Cuánto por esa? Aquí quiero que me sean sinceros. Aquí habían unos Game Gear y la verdad es que nunca he tenido uno. Ni siquiera sabía que existían hasta que investigué para el video. Me pasó lo mismo que con el Virtual Boy, pero esta consola sí la he visto demasiado. ¿Creen que valga la pena comprarlos en las chácharas? Sí la he visto cada que voy. O sea, no es una consola que sea muy difícil de encontrar. ¿Creen que valga la pena comprarla? En el mismo puesto donde compré el GameCube, también compré discos duros. Los tenían ahí en filita, tenían bastantes discos duros. Lo chido de las chácharas es que aquí no les importa la capacidad, ya que ni siquiera lo checan. Cada disco duro me lo vendieron en 50 pesos. Y compré 3 discos duros, y en un puesto aparte compré uno de 1 terabyte. En este caso, el vato ese sí me aseguraba que funcionaba, pero bueno, ya me han pasado que me dicen sí funciona y tal, y al fin y al cabo no funcionó. Y bueno, en este caso me traje 4 discos duros para probar la serie y darle inicio. Disco duro de 1 terabyte en 150 pesos. ¿Qué? Bueno, acabamos de regresar de las chácharas. No sé si este va a ser un video aparte o lo voy a incluir ahí. Pero bueno, compramos estos 4 discos duros. Son 4, 3 de laptop y 1 de PC. En sí tenemos este, nos costó en 150. Y cada uno de estos nos costó en 50 pesos. Este, como venía en bolsita y todo esto, y es Western Digital, pues dijimos, pues va, vamos a traerlo, ¿no? Y se ven en buenas condiciones. Elegí los que en mejor condición estaban. Véanlos. Están perfectos los discos duros. Este es de la capacidad de... Este es de 250 gigabytes. Este... 320. Y este de 500. Y este de acá es de 1 tera. Este nos aseguró por su vida, el ese vato, que sí funcionaba de 1 terabyte y nos lo vendió en 150. Si no sirve, pues se va a morir el vato ese. Pues a ver qué pedo. A ver si jala. Bueno, aquí tenemos el primero. Vamos a ir de poco en poquito, ¿no? La capacidad. Este es el más chiquito de todos, que es de 250 gigabytes. Vamos a conectarle el cable de datos y el cable de alimentación. ¿Sí está prendido? Sí, está prendido. Así va. ¡Uy! ¿Viste cómo giró? Sí. Está girando chido. Va, 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 va. He tenido suerte con ese disco. Mira. Primer disco duro que sí funciona, véanlo. No manches, vamos a ver si tiene datos. Sí tiene, ¿no? Creo que sí. El G. Tiene algo, miren, tiene archivos de programa, tiene usuarios, administrador. Vamos a darle que Simón. Vamos a ver paquetaxos. Vamos a ver si hay paquetaxos. Esto va a ser una serie aparte de buscando archivos, todo eso, en los discos duros que compramos en las chácharas. Vamos a ver en imágenes. No tiene nada. Eso ya es cuestión de revisar con cautela, ¿no? Está revisando poco a poquito. Esto obviamente tiene un sistema operativo instalado, así que lo podemos iniciar como principal y revisarlo bien. Así que ya tenemos un disco duro que es de 250 gigabytes, que alrededor cuesta eso, ¿no? Como 250 pesos, 200 pesos. Y todos estos nos costaron 150. Así que aquí ya, pues yo ya veo como ganancia. Y esto, pues si sale, pues qué chido, ¿no? Seagate, ¿no? Es de 320. Ese es el segundo que vamos a probar. Vamos por capacidades. Este también, güey. Mira, está girando bien chido. No, está girando muy chingón. 320 gigabytes. Y mira, lo detectó. Ya con esto ya se recompensa hasta las pérdidas de videos anteriores en discos duros todos chotos. Miren. Reservado para sistemas. Miren, ese sí viene aquí y ese también es, ¿no? ¿El F o no es? No, es que un F es mío, no, ese es mío. Y este no sabemos qué es lo que tiene, obviamente lo podemos formatear, pero esa no es la idea, sino la idea es checar lo que tiene dentro. Quizás tiene algún sistema operativo, tiene algo, no sabemos qué clase de... Ese era que decía reservado para el sistema, igual era de ahí, güey. ¿Sí? Sí.
Entonces, ¿sí tiene algún sistema operativo instalado? Así que lo vamos a probar iniciándolo desde ahí. Sí, porque el mío es este. Vamos por otro disco duro, que es el de 500 GB. Vamos, todo con cuidado. A la madre, todo servía ahí, güey. Sí, déjalo ahí, güey, no se vaya a putear. Te voy a lograr, o sea, le pones la mano. Ahí está. Miren, este sí tiene aquí su partición. Mira, tiene dos particiones. Quizás tiene instalado dos sistemas operativos. Tiene esta, no tiene nada, es una partición sola. Este sí tiene sistema operativo instalado. Como pueden ver, aquí tiene el programa Files, tiene todos los usuarios. Alejandro, Alejandro, tengo el disco duro de Alejandro. Alejandro, tenemos tu pack. Si lo quieres recuperar, ya sabes dónde buscarme. Este es un secuestro de información. No, manches, ya, güey. Ya con esto, pues prácticamente el día de hoy de chachareo que quedó muy chido. Ya son tres discos duros que están jalando. Aunque ya no siento que le quede mucha vida útil, ya que está tardando muchísimo en abrir la carpeta. Nosotros somos un crystal disc. Este disco duro nos está vivo viruleando o algo así. Miren, lo quitamos y luego nos soltó pantalla azul. Vamos a apretarle el botón. Bueno, ya no me pudo aguantar y conecté el disco duro. No lo reconocía la computadora, pero es porque le faltaba formato. Aquí vemos que le perteneció a una chica que se llama Mariette, el disco duro. Y pues no sé qué onda, pero su nombre me suena. Por algo me sonará el nombre, pero bueno. El disco duro es de 1 TB. Y pues sí ven que nos detecta todo. O sea, tiene el peso tal cual de 1 TB. También me compré este telefonito. Como estaba en caja, dije, no, pues este tipo de cosas sí es mejor comprarlas en el mejor estado posible, ya que la pones en tu oído. Entonces, pues este teléfono, como estaba en caja y todo el asunto y así, pues decidí traerme este teléfono. Me costó 50 pesos, ya solo es cuestión de calarlo. Como ya tengo mi línea para mi cuarto, pues necesito un teléfono de este. Y también compramos este, pero este tengo los cables allá en mi casa. Y ahorita no estoy en mi casa, así que sí vamos a tener que calarlo chido. Literalmente sí nos tardamos un chingo en entrar. Y es porque intentamos iniciarlo desde la computadora. O sea, lo pusimos aquí como disco principal para que iniciara el Windows 7 que tiene instalado. Pero tiene contraseña y ahí estuvimos viendo métodos y la verdad es que no pudimos. Ya decidimos directamente, ya entró a la carpeta de usuario de Alejandro, ahí lo pueden ver. Ahí está Alejandro, todo el pedo. Así que ya vamos a empezar a revisar, ¿no? Miren, aquí tenemos documentos. Y música, tiene mucha música. El vato, miren, tiene virtual DJ también. Tiene virtual DJ, así que el vato, siendo yo que era un tipo de DJ, de esos de las fiestas. Vamos a complacer una damita que nos dice, póngame la de paloma ajena con huepa. Pues yo lo decimos, la de paloma ajena con chiripiorcas. Vamos a bailar. Jenny Rivera, mira. Ah, qué buen gusto. Sí. Vamos a empezar a checar las descargas. No tiene nada. Ok. Mira, tenía el tube catcher, güey. Sí, ahí descargaba su música. Ah, mira. A ver. Alex. Miren, ese es el vato. Si alguien lo conoce, díganle que tenemos su disco duro. Que lo compramos en las chácharas de 50 varos. Este tipo se sube a los micros y anda saltando. Tengan cuidado, banda. Yo lo vi. Yo estaba ahí. Amigos, miren, ahí tiene sus amigos ese vato. Chale. Son fotos personales, ¿no? Sí, no nos vamos a meter con eso. Traducción. Inducciones hoy, miren, ahí tiene documentos, ¿no? Así como de la escuela y pendejas y así. Pedo, a ver, ¿qué? Mi chaparro. ¡Oh! ¡Qué perro! ¡Oh, güey! Es el pack no, gay. Voy a perder. ¡Ah! Yo lo discrimino, amigos. ¡Ah! Al parecer era gay. Y pues acabamos de encontrar algo desagradable. No, ahí está el vato. Bueno, ya no nos vamos a meter en eso. No tenemos problemas. Bueno, pues. Pues díganle que si quiere recuperar sus fotos gay, nosotros se las. Miren, este disco duro tiene tres particiones. Quiero pensar que esta es la principal. No, ¿es la tuya? Sí. ¿Cuál es la? Esta. Ese. Aquí tenemos ya la unidad principal. Vamos a checar los usuarios.
Y bueno, nosotros ya habíamos llegado a este punto, ¿no? Lo estábamos revisando y aquí no hay nada. En las otras tampoco hay nada. A ver, creo que aquí sí debe haber algo. Descargas públicas, no. No hay nada. Vamos a checar el peso para ver si en alguna hay algo. Mira, en 0 bytes no hay nada. Así que no hay nada en estas carpetas. Vamos para atrás. Y en default, aquí apareció algo. Creo que era en escritorio. Miren, hay un archivo que dice LM y es tipo aplicación. No es un bloc de notas. Es tipo aplicación y no nos deja moverlo. No nos deja ejecutarlo ni nada. Ahorita que dejamos que cargara un rato, el archivo tenía un icono como verde. Y se me hace raro que diga leme. Leme. Ahí está. No sé si el dueño de la computadora, no sé qué pedo que habrá hecho. Güey, es que no nos deja sacar el archivo. Miren, se empieza a trabar todo al momento de agarrar ese archivo. Y de hecho es el único que trae. No trae muchos archivos esta computadora. No trae nada, más bien. Solo trae ese archivo que dice el M. Y se me hace bien pinche raro. ¿Es este? Miren, ya cogió... Es que miren, como vieron, lo intenté mover. Y ni siquiera. Ya se trabó otra vez. Ya no me deja hacer nada. Uy, ¿qué está pasando, güey? Y lo ejecuté al mismo tiempo, güey. Estoy bien pendejo. Es que se había trabado, güey. Ya está pasando, pesa 1.33 megas. Quiero pensar que todos los que ven este tipo de videos de chácharas y así son un público bastante maduro, ¿no? Un público que sabe diferenciar entre broma y entre la realidad. Obviamente respetamos a la comunidad LGBT sin ningún problema, neta. Yo tengo amigos que tienen todos los juegos de FIFA y no por eso los voy a discriminar por ser gays. Eso fue otra broma, pero créanme, no hay ningún problema. El video del día de hoy estuvo bastante interesante y fue un chachareo muy chingón. Porque nada compramos descompuesto. Yo apostaba que al menos 2-3 discos duros no iban a funcionar y que por lo menos uno iba a estar chido, pero nos fuimos con todos extremadamente funcionales y estoy bastante feliz por ello. Les tengo una propuesta. ¿Les gustaría a ustedes que yo armara un PC de las mismas chacharas? Obviamente ya tenemos un disco duro, ¿no? Falta conseguir motherboard, fuerte de alimentación, procesador, memoria RAM, gabinete, todo. ¿Les gustaría que lo intentara? Obviamente, visto procesadores y de todo un poco. A mí me latería esa idea. Dejen en los comentarios si a ustedes les gustaría que lo hiciera. Sin más que decir, este fue Xpector, a.k.a. el dios de esta basura. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta otra! Soy el fucking good de esto que llaman planeta, donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la obtienen con guerras. No hay misericordia si blasfemias no existen. Ser hipócritas, no lo creen así humanos. El futuro es de ustedes, no lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las suyas y lo llenaron de clavos.